Hola, hola, ¿cómo les va? El placer de reencontrarnos un lunes más aquí en Expedición Albiceleste, el programa que habla de los argentinos por el mundo. Son muchos en esta temporada. Ya empiezan a rodar las temporadas de Liga Nacional de Chile en la segunda. También en un tiempo, en un mes más o menos, va a estar arrancando la Liga de Ecuador. Ahí donde siempre tenemos un buen caudal de nombres. Está terminando Venezuela, está también promediando Venezuela, mejor dicho. Está promediando la Liga de Chile también con algunas incorporaciones de último momento por recambio. Después vamos a estar detallándolo, pero básicamente estaremos hablando a lo largo de una hora, también con nota incluida, con un campeón en la Liga de Italia, en la Serie D, pero muchísima información para recorrer y repasar a lo largo de una hora. Como siempre les decimos, nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, ahí donde volcamos toda la información de los argentinos por el mundo en cada uno de ellos. Después también nos pueden seguir y darnos un suscribir en nuestro canal de YouTube, que nos ayuda y muchísimo. Nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, donde salen los destacados exclusivamente en Instagram, y también donde están nuestros videos y nuestros destacados también en cada una de las semanas. Y obviamente nos pueden dar una mano económica en nuestra cuenta de PayPal. En cada uno de los videos está ese link como para que nos den una mano en el orden económico. Tuvo fiesta el sábado, yo tuve fiesta el viernes, así que estuvimos de fiesta el fin de semana. Tendremos fiesta el sábado, así que ya la presento a ella, a la señorita Isondú Patoco. ¿Cómo anda? Bien, peleando con el micrófono, pero estamos muy bien. Bueno, siempre hay que luchar. Qué bueno ese plano de Pulgar, porque hay que presentarlo también a Pulgar. Obvio. Con este plano gigante. Obvio. Creo que se escucha bien ahí. Puedes indicar, pero bien, un fin de semana súper movido, donde además, por suerte, tuvimos muy buenas actuaciones de los argentinos. Sí. Creo que siempre somos medio repetitivos al respecto, por ahí con la mejor liga FIBA del mundo, que es la Liga Endesa, por ahí nos esmeramos un poquito más. Me parece que este fin de semana, muy buenas actuaciones de los argentinos en esa competencia. Buenas tareas también en la Leboro, en los ascensos de Italia, así que por suerte, mucha actividad por el lado del viejo continente. Y en este continente, otro campeón más. Vos mencionabas a un campeón en Italia, vamos a mencionar la tarea de Santiago Scala, con un Franca que a esta altura la pregunta es, ¿algún día va a perder Franca? 46 partidos invictos ya para el equipo, muchos de ellos en la temporada regular de la NBB, donde ya son dueños del récord. Bastante lejos quedó el Loaburú a esta altura, que era quien poseía justamente el récord de victorias consecutivas en la máxima categoría de Brasil. Hay que decirlo, el Loaburú que ganó todo. Es que ya ahora entramos a debatir también ese tema. Va a quedar vieja esa claro, frase. Claro, ya no sirve más porque básicamente queda bastante atrás de lo que fue, de lo que es, mejor dicho, porque no nada de tiempo pasado, de lo que es esta temporada histórica para el Franca, que tiene partidos sin perder en la NBB. 32. Invicto en el Super 8, invicto en la Basketball Champions League. Así que una temporada de ensueños para el equipo de Brasil, que además se pone como máximo candidato, y a esta altura, no sé si existe casi indiscutido, pero bueno, como un máximo candidato a ganar el torneo local también, así que podemos tener un Franca campeón de absolutamente todo en Brasil, en este caso con la presencia de Santiago Scala, que vuelve a consagrarse, en este caso en la Basketball Champions League, ¿no? Primera vez para Franca campeón de la Basketball Champions League. Claro, claro, sigue el reinado brasileño. Sí, sigue el los campeones de Brasil, esta vez con final encima de Brasil. Entonces 3-4 en el Final Four. Y Flamengo, más allá de que entra en el historial también como campeón, entra también como uno de los grandes perdedores, ¿no? De torneos internacionales, ¿no? Sí, porque bueno, ha ganado al menos uno, que fue el segundo, si no me equivoco, de la Basketball Champions League. Ganó Kimsa, Flamengo, Sao Paulo y ahora tenemos a Franca. Así es. Así que bueno, una Champions que vuelve a tener un campeón argentino. El año pasado no lo había tenido porque en San Pablo no teníamos a ningún representante de nuestro país. En este caso un Santi Scala que además lo hizo muy bien en el torneo continental. Así es, ganó también el Paulista, ¿te acordás? También. Pero ahí perdió algunos partidos, pero ya lo podemos considerar la temporada pasada, ¿no? Porque el Paulista siempre es pretemporada. Claro, es pretemporada, no lo tenemos en como tela de juicio dentro del ranking este, de la racha de títulos, pero bueno, ganó también el torneo paulista, así que va derechito a ganar la NBB, donde ya clasificó derecho a cuartos de final. Franca va a estar esperando. Repasamos rápidamente, mira, ya que hablaste de Brasil, ya están los octavos de final, más allá de las actuaciones individuales que tuvo Brasil en este tramo de esta última semana,
teniendo en cuenta que no jugó Minas, no jugó Franca y no jugó Flamengo. Jugaron algunos otros argentinos, pero ya tenemos los octavos de final con Corinthians enfrentando a Unifacisa, el equipo de Corbalán y de Seba Vega. Paulistano con Pato Baschetti, esta temporada sin argentinos ninguno de los dos equipos. El Bauru, que ganó todo jugando con Jonathan Machuca ante el San José de São José de Figueiredo, de los Figueiredo. Y Piñeiros enfrentando al Caixa do Sul, el equipo de Stefano Pierotti. Esperan ya en cuartos de final. Franca, el equipo de Santi Scala, que jugará contra el ganador de Corinthians Unifacisa. El Minas Tenis, el equipo de Fagiano, que estará jugando contra el ganador de Paulistano y Pato Baschetti. Flamengo, el equipo del tridente argentino, Aguirre, Vildosa, Cuello, que espera por el ganador de Bauru y São José. Y São Paulo, el único que no tiene argentinos dentro de los cuartos de final ya clasificado, esperará al ganador de Piñeiros y Caixa do Sul. Siempre son lindos los playoffs, y los de Brasil con mucha presencia argentina, ya con 5 que jugarán los cuartos de final y otros 5 que clasificaron a octavos de final. Quedó afuera de competencia Piñeiro y Fede Aguerre. Exacto. Que era el único que estaba jugando de los tres que estaban en Unión Corinthians. Claro, de los tres que arrancaron, 17 de abril va a ser el primer partido de estos playoffs. Today. Claro, por ejemplo, tenemos a José contra Bauru. Si hay alguien de Brasil viendo, va por ESPN de Brasil, bien, si a alguien le interesa. Uh-huh. Y terminando aproximadamente el 24, en caso de ser necesarios los partidos de esa fecha. Bien, bien. Así que estará arrancando ya esta noche los partidos por los playoffs. Voy a estar atento. No pensé que iba a arrancar tan rápido, pero bueno, arranca hoy. Está bien. A la tarde actualizaré también el calendario. Cuando empiezan los playoffs es como que tengo que rehacer todo lo que hago en octubre. O sea, volver, claro, a agregar los calendarios. Bueno, seguimos por Latinoamérica, nos metemos en Chile, porque como le decía en la antesala del programa, siempre quise decir esa frase, Liga Nacional 2 arrancó con presencia argentina. Federico Herrera, ¿te acordás que la temporada pasada también jugó la Copa en el mismo equipo, en Sportiva Italiana de Valparaíso? Fue victoria ante Luis Mate Larraín, 75-56. Y el Mister Doble-Doble de la Liga Argentina, de la segunda categoría en el básquetbol de nuestro país, Franco Barroso, está jugando en el Liceo Pablo Neruda, el ex equipo de Cristian Amicucci en la última Liga Nacional 2. Le ganó a los Truenos de Talca con 18 puntos y 17 rebotes, doble-doble, obviamente, nos tiene acostumbrados. Hubo cambio en Santiago Morning, finalmente Alejo Montes se fue a Colombia, que era lo que era previsible, y llegó en su lugar Facu Fernando Gago. Facu Gago, el ex Libertad, el ex Ceres, amigo de la familia, así que se fue a Chile por 10 partidos. Según me decía él, quedan más o menos 10 partidos de temporada regular. Y después me dice, tenemos un problema porque si clasificamos vamos a terminar octavo y jugamos contra la Universidad de Concepción. Así que le esperan un par de partidos más allá de la temporada regular. ¿Quién te dice que metan el batacazo? Hay que jugarlos. Todo puede pasar, siempre hay que presentarse a jugar los partidos. Falta mucho para eso todavía. Igual buena participación también para Rodri Gallegos en Ancud. Así es. 112-64 París en el primer partido ante Puerto Montt, 10 puntos. 3 rebotes, 7 asistencias en 27 minutos y después otra victoria, en este caso 75-60 ante Puerto Varas y cerquita del doble-doble nuevamente para él. 14 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias en 35 minutos. Buena participación también para su compañero, sobre todo en el primer juego hablamos de Flanco Alipi, que también estuvo cerquita del doble-doble, 17 puntos, 9 rebotes en 25 minutos en cancha, después 5-4 sus números en el triunfo ante Puerto Varas. Así es, no jugó el Pitu Rivero de descanso. Igual quedan 6 fechas, Ison, para que termine la temporada regular. Sí, ya queda muy poquita. Son 28 fechas, me parece que está bien. O sea, es un buen número. Lo que pasa es que juegan back to back los fines de semana. Sí jugó el Pitu Rivero, 23 puntos en la derrota ante Puente Alto y 7 puntos y 5 rebotes en la victoria ante Santiago Morning. Y me quedaba también, porque estaban un poquito más arriba, pero 2 incorporaciones en el otro español. En el Español de Osorno están Cárdenas y Surmiten. En el Español de Talca se sumaron 2 jugadores también de la Liga Argentina, Fabricio Cabañas y Nicolás Jiménez. Muy buena actuación en el fin de semana para Nico Jiménez en doble derrota abultada, pero anotó 26 puntos en la derrota ante Las Ánimas, 101-66. Y anotó 28 puntos y además tomó 10 rebotes. Bien. En la derrota, 102-69. Fíjate que anotó la mitad de los puntos de su equipo. Así que claro, por ahí meto compactito de Nico Jiménez. Vangamos, me gusta la idea.
Bueno, Fabri Cabaña, 13 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias en el segundo de los partidos de Español de Talca. Así que sí, bueno, muy buena llegada para los dos que se incorporaron en estas últimas dos fechas. Y volvió, me parece que no lo teníamos, Romeo Ferguson, ¿lo teníamos? No lo teníamos, no, se sumó a Leones de Quilpué, a un equipo que está peleando arriba. Y también 10 rebotes en la derrota abultada. Me parece que la U de Conce va derechito al título. Sí, me parece que es algo que las últimas temporadas viene siendo, sí, sobre todo por el torneo internacional, trae buenos refuerzos. Equipo, claro. Romeo Ferguson, que bueno, vuelve después de lo que fue su paso por la Liga Nacional, me está volviendo loca este micrófono. También la participación para Martín Cherbo en Puerto Montt, lo mencionábamos hace un ratito, uh-huh, contra el equipo de los argentinos, de Rodri Gallegos y de Franco Alipi, en este caso para Martín Cherbo, 17 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia nada más en esa derrota, en este caso abultada, 112 a 64. Y después otra caída dura, 65 a 107, 8 puntos, 10 rebotes, perdón, en 31 minutos en cancha para él. Muy bien, ahí está el repaso de lo que es el básquetbol de Chile. En Uruguay se terminó la temporada para los argentinos porque quedó eliminado el Peñarol, quedó eliminado ante Braika Maccabi 3-1. 91 a 79 y 93 a 67, las dos derrotas consecutivas para quedar eliminado en los cuartos de final del básquetbol de Uruguay. Y en Venezuela no jugó Selem Zafar, otra vez lesionado el ex jugador de Peñarol, por ejemplo, entre otros equipos, San Lorenzo Riachuelo. Sí jugó Eric Flor, hablando de Riachuelo, un ex Riachuelo. Muy buena participación en la victoria ante Gaiteros del Zulia, 93 a 57, 21 puntos para Eric Flor, la mejor anotación de la temporada para el jugador argentino, y también una muy buena actuación para Julián Ruiz, otro también que salió desde el Progreso en la última temporada de la Liga Argentina, para Llaneros de Guaricó, ante Toros, 79 a 59 con 15 puntos del argentino, récord de 10 y 3 para Broncos, récord de 4 y 9 para Llaneros. Hubo duelo argentino, ganó Broncos 101 a 69 con poquita participación de los argentinos en ese partido, así que ya le liberé, en 17 minutos liberamos lo que es América, para meternos ya en lo que es el básquetbol de España, con buena actuación de los argentinos esta vez sí, se tomaron revancha de lo que pasó en los últimos dos fines de semana, sí, buena participación de los argentinos en la Liga Endesa. Exactamente, y me parece que en ese contexto lo de Nico Brusino se destaca un poquito sobre los demás, porque termina con 21 puntos, siendo la máxima figura además de su equipo. 77 a 66 ganó el Gran Canaria entre el Río Breogán. 21 puntos con 5 triples para Nico Brusino, al grito de la frase de Pulgar o de Leo Margo, ya no sabemos muy bien, sí, de cuál de los dos. Sí. Los tiradores tienen que tirar y Nico Brusino se lo tomó muy en serio, terminó con 5 triples en este partido, 24 minutos en cancha para él, no le hizo falta más, terminando con 21 puntos. Más allá de que hoy la bandera de Expedición Albiceleste se puso a media asta, me voy a poner melancólico, sí, cuando no incorporaste a Nico Brusino en la votación. De... Sí. Se bajó un poquito del tope de la del mástil. Estaba viendo si estaba. Después la volvimos a subir, pero se bajó sola. Claro, estaba viendo si ya estaba publicado lo que había no sido. Sé, pero, no sé, pero adelantaste tu votación y el dolor fue grande para el team que, de Expedición. La verdad que sí, y estoy un poco avergonzada igual de no haber votado a Nico Brusino, porque la verdad lo hizo muy bien, pero tenés que haberlo cambiado por Montero. Encima lo puso allá Montero, pero o sea, el dolor doble. 31 de valoración metió allá Montero. No, mucho dolor. Pero bueno, desde el equipo de Expedición te bancamos. La realidad es que hubo triunfos muy importantes en la parte alta, hablando de la victoria de Lenovo Tenerife sobre Baskonia, en este caso también con una buena tarea de Lea Bolmaro, este partido que fue el domingo tempranito de la mañana con el señor Leandro Marcelo en los micrófonos. 8 puntos, 10 rebotes para... ¿Post cumpleaños, no? ¿Fue? No, el casamiento fue el viernes. Ah, el viernes también. Bueno, menos mal, porque si no hubiese sido... ¿Sabes qué hicimos el sábado? Fue... Nada. Desde... Yo me acosté a dormir un rato la siesta, Leo se recibió a un amigo en la casa de su padre, ajá, porque hacía mucho que no lo veía, y jugaba a Boston. Jugaba a Boston a las 4 empezaba el partido. Claro. Yo me fui a dormir un rato porque tenía mucho sueño. Nos levantamos y me levanté. Y desde las 5 y monedas, casi 6, vamos a decirle, que me levanté hasta las 12 largas,
todos los partidos de NBA. Así que el sábado pero fue genial. Muy relax. Merecidas vacaciones. No, entonces para el domingo llegó fresco en este caso, pero 8 puntos, 10 rebotes, decíamos, para Lea Bonmaro en lo que fue triunfo sobre la chicharra, además del Girona, del Lenovo Tenerife contra el Baskonia, que estaba, llegaba como líder. Ese es el Baskonia. Llegaba como líder de la tabla de posiciones, en este caso el Lenovo ganando y quitándole ese lugar en la tabla. Buena tarea, decíamos, para Lea Bonmaro. Entonces, hubo un gran juego de Marcelinho Huertas, entonces me daba culpa decir, pobrecito, le ganaron al puntero, lo voy a poner, y después lo puse a la provítola. El abogado defensor tuyo de fondo, en realidad el fiscal, todas las veces que seguías hablando te decían, no al lugar, o sea, no tenés defensa. Shame. O sea, no hay defensa. Igual todavía no salió la votación de... Se equivocó el ebrio, ¿no? Era Baskonia el rival del Lenovo Tenerife, claro. ¿Qué le pasó? Pero bueno. También tuvo fiesta el viernes y cuando... Claro, sábado. De hecho, el Girona termina jugando con el Juventud de Badalona, con poquito de los argentinos. Sí. 2 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias para Maxi Fiallerup y 6 puntos, 3 rebotes en 9 minutos para Patito Gariño en este caso. Uh-huh. Ahí está Patricio. Ahí está, un Patito Gariño con una hermosa camiseta, por cierto, del Girona. No me gusta la camiseta blanca abajo, pero bueno, lo vamos a perdonar. Hacía frío. Tranquilo, lo del Girona, que bueno, en este caso termina perdiendo además contra uno de los equipos de la parte alta. Así es. 64-92. Derrota por 10 del Obradoiro ante el Unicaja Málaga, el equipo de moda, se podría decir, el Málaga. Desde la Copa del Rey me parece que está como haciendo mucho ruido también en la Liga Endesa. Le ganó por 10 al equipo de Fer Zurbriggen, ahí lo vemos precisamente, muy atento nuestro operador. 12 puntos para Fer Zurbriggen, buen partido para el base. Así que, bueno, récord de 12-15 para ocupar el décimo lugar. Décimo cuarto está el Girona, décimo quinto el Baxi Manresa, saliendo del fondo, ¿no? Claro, ya hace un par de fechas que no estaba entre los últimos dos que descendían. Ya incluso trayendo al Girona un poquito más para la parte baja. Y empezando a ver un poquito más con tranquilidad el panorama de cara al cierre de la fase regular. No implica que todo esté salvado, ni mucho menos. No. Va a ser importante lo que pase y lo que pase con los rivales. Y no lo pusimos esta semana porque no estuvo Juan Francisco Fernández dentro de la rotación, pero ganó en Fuenlabrada. Bien. Después de 1500 años volvió al triunfo Fuenlabrada, que me parece que sí ya está condenadísimo a descender en este caso. Pero bueno, también fue noticia el hecho de que haya ganado después de tantas fechas. Y obviamente, en lo más alto, el clásico entre Barcelona y Real Madrid, que fue un partidazo. Sí. Y donde el Barça dominó con mucha autoridad. Sí, me parece que lo dominó durante todo el juego. No. La ausencia, a ver, lo que me parece que aumenta mucho más la idea de que Real Madrid sin Dec está en problemas. O sea, me parece que cualquiera de los otros puede ser reemplazado, entre comillas, porque son todos buenos jugadores. Volvió Sergio Llull, que es una muy buena noticia, pero la ausencia de Gaby Dec hace como un hueco en la ofensiva y en la defensiva del Real Madrid, por eso lo sufrió y terminó ganando 97-82 el Barcelona. 14 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias para Nico, y obviamente la ausencia de Gaby Dec, que le dio más minutos a Yabusel, que también generó ahí un poco más de recambio en el juego interno. Sí, me sorprendió un poquito incluso en la previa del partido ver que no iba a estar, se esperó medio hasta último momento. Un Real Madrid que también tuvo el final y repasamos si querés lo que fue la última jornada de la fase regular de la Euroliga. Claro, de la Euroliga. Porque también, bueno, quedaron definidas algunas cosas importantes. En parte, el Barcelona termina con el segundo lugar, si no me equivoco. Sí. Termina venciendo al Valencia 85-71, 4 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias para Lapro en esta jornada. Y enfrenta a Žalgiris, que ganando el último partido también se aprovechó de un par de resultados para terminar séptimo. Claro. O sea, no terminó octavo, no jugó la última ficha, sino que quedó en el séptimo lugar mandándolo a Fenerbahce al octavo, ¿no? Los equipos turcos este año, ayer estuve hablando con un hincha turco que me escribe por Instagram. Estaba decepcionado. Es más, me habló 2 renglones de Fenerbahce y de Anadolu y me empezó a hablar de Fenerbahce y Liga, de la Euroliga Femenina. O sea, quería evadirse del tema. Me dijo, este año Fenerbahce es campeón. Le dije, ¿de qué? De la Euroliga Femenina. Me puso. Está bien, al menos tiene un título. Tuvo certero. Y Real Madrid jugando contra Partizan, me parece... Todas las series van a estar buenas. Sí. Pero me parece que esta tiene
el morbosito. Sí, me gusta esa serie. Perdieron en la última fecha contra Maccabi Tel Aviv en tiempo extra. A pesar de eso, una gran tarea de Gavidec, 16 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias en 32 minutos en cancha para él. Sí. Y bueno, ya no tenía chances, pero se dio el gusto también en la última fecha, el Estrella Roja, que le ganó al Fenerbahçe justamente 91-89, también en tiempo extra, lo estuvimos viendo acá en la radio, con una excepcional tarea de los dos argentinos que van a estar jugando hoy a las 3 de la tarde por Avalik. 24 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias en 35 minutos para Facu Campazzo. 17 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y la valoración más alta de su equipo para Luca Vildosa. Así que despedida de lo grande de la Estrella Roja de esta temporada de Euroliga. Me imagino que esperando una invitación para repetir en la temporada que viene. Claro. O no ganarle, era... ganarle a Avalik. Porque me parece que el campeón de Avalik clasifica a Euroliga. Al menos me parece que el año pasado fue así. Bien, ojalá. Bueno, Estrella Roja... Que aparte, la realidad es que si no gana el Estrella Roja, gana el Partizan. Claro, y Partizan ya está dentro. Y Partizan ya está dentro. Entonces, así que, bueno, ojalá. Grandes chances de que el año que viene veremos con o sin argentinos. Hay grandes chances de que sin argentinos, pero no sé, es lo que se habla. Hay mucha charla de... mucha nota postpartido y toda la cuestión de qué puede llegar a pasar con eso. Desde la dirigencia se habló que la idea y la prioridad, me parece que en este caso... es tratar de retenerlos en el equipo para la temporada que viene. Creo que fue Luca el que salió a decir... Estaría bueno quedarse una temporada. La verdad que... Sí, lo de Facu me parece que depende también de qué idea tiene Real Madrid, que es el equipo que puede llegar a ser ahí el... Sí, llevarlo, pasa que ¿no? realmente no sé qué tan bien quedó toda la cuestión y todo me parece que todo dependerá de lo que pasa con la con el resto de la salida... Sí, qué pasa con Real Madrid también el año que viene, ¿no? Porque digo, Chacho Rodríguez no sé cuánto más tiene, Sergio Llull no sé cuánto más tiene, si se abre la vacante. Se esperaban por Lorenzo Brown, que terminó renovando en el Maccabi Tel Aviv, entonces también fue una baja sensible para ellos. Sí. Una baja que ni siquiera todavía tenían, pero que estaban expectantes de poder conseguir. Y fue una renovación bastante extensa, además de Lorenzo de Albacete, en este caso. Que estuvo en el quinteto ideal de la Euroliga, de la última. Yo no tengo dudas que el Real Madrid lo quiera, Facu. Hay que ver. Pero bueno, la realidad es que me parece que después de lo que fueron varios de los comentarios de este mercado cuando él llega a Estrella Roja y esta cuestión de la deuda que todavía tiene por su salida a la NBA. Sí, dejó ahí como una mancha, ¿no? Me parece que hay una cuestión media tensa que realmente no sé si se van a volver a cruzar esos caminos, al menos en el corto plazo. Bien. Habrá que ver. Los caminos de la vida. Olympiacos enfrentando a Fenerbahçe. Linda serie también esa. Veremos para qué está Fenerbahçe. Barcelona ante Žalgiris. Real Madrid ante Partizan y Mónaco ante Maccabi. Los playoffs de la Euroliga que arrancarán el 25, es decir, el martes próximo. Una semana de descanso tenemos con la Euroliga. Así que estarán arrancando. Después ya empiezan a todo vapor, ¿no? Porque es martes, miércoles, jueves y viernes, dos partidos por día. Descanso fin de semana, vuelven otra vez martes, miércoles, jueves y viernes de ser necesario, y después ya pasan al miércoles 10. Bien. O sea que ya otra vez otra semana para el quinto partido, y después el 19 y el 21, Final Four en el Žalgirio Arena, veremos si Žalgiris accede, ¿no? Pero bueno, tiene a Barcelona en el camino, pero por lo menos ahora tiene la chance de acceder a su propio Final Four. Sí, obviamente, ya es un paso más. Veremos qué pasa. EuroCup, cuarto de final para Nico Brusino en Gran Canaria, le ganó al Bursaspor 72-66, ahora juega contra el París Basket. Clasificó a cuartos de final. Claro, claro. Entonces octavos de final. Claro, ganó en octavos, clasificó a cuartos, que estará jugando... el miércoles contra el París Basketball. París que fue uno de los pocos que ganó en condición de visitante en esta primera fase. Y un Gran Canaria que me parece que tiene muchas ganas. No estoy descubriendo absolutamente nada. Quien no tiene ganas de salir campeón. Pero me parece que después de lo que fue la sorpresa de la temporada pasada. El año pasado quedó la sangre en el ojo. Quedaron un poquito ahí en el camino rápido. Entonces me parece que hay una urgencia bastante grande para lograr este título de parte del Gran Canaria. Basket Champions League 1-1, quedaron Manresa y Tenerife, así que tendrán que jugar el tercer partido. Exactamente, 85-83 en ese partido, no estuvo Leandro Bolmaro, que se estaba recuperando del esguince todavía. Empató si vio la acción, serie, ¿no? Claro, en el segundo partido. Claro, ganó el Maxi Manresa en este caso. 3 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 14 minutos en cancha para Juan Pablo Baulet.
Y esta historia que se va a estar definiendo pasado mañana, si no me equivoco, sí, el 19. Sí, por lo general siempre juegan martes o miércoles. No tengo bien la fecha de cuándo es el tercer partido de la Champions. Vamos a ver. A ver si lo cargué. Tenemos en algún momento. Esto es 5 de abril, partidos. Vamos a partidos. Estiramos. El 19 de abril, claro, pasado bien, mañana. Miércoles. 15:30 de Argentina. Tres series siguen en carrera, el único que pasó, justamente el Unicaja Málaga, vos lo mencionabas hace un rato. Sí, Bonn contra Estrasburgo, Apoel Jerusalén contra el AEK Atenas y Lenovo Tenerife Manresa. Dos de ellos se van a estar jugando el 19, el 18 el partido del Bonn, en este caso, no, adelantado a las 15 horas. El que nos interesa a nosotros, Lenovo Tenerife Manresa, el miércoles a las 15:30. Bien, a principios de la semana nos sorprendíamos con la European North Basketball League, jugada por el BC Wolves de Marcos de Lía, ganando en instancias de semifinal ante un equipo polaco y perdiendo la final ante un equipo polaco. De los cuatro equipos que llegaron a las semifinales en modo Basketball Champions League América, claro, tres eran polacos. Así que perdió la final 70-66, 4 puntos en semifinales con 8 rebotes y 4 puntos con 2 rebotes para Marcos de Lía también en la European North Basketball League. No sabía ni que existía este torneo. Gracias a GP Sport por hacer la publicidad de que Marcos estaba jugando este torneo, porque si no hubiese pasado de largo. Y también un detallecito chiquito, porque sí, Octavio Mareto ganó finalmente la LBA Next Generation, el torneo juvenil de Italia, aquel que había jugado también Stefano Alesso, que jugaron varios argentinos. Sí. Terminó ganando 56-54 la final. Muy linda nota para el Tano Mareto, hablando en el entretiempo, porque también hacían nota en el entretiempo, hablaron con él. 15 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias. El video está en nuestro canal de YouTube del mitad de semana, así que muy interesante lo de Octavio, así que en la lista de futuro selección podemos sumar a los Maretos. Obvio. Recontra. Octavio, este tiene 18 años, o sea, y Adriano lo está haciendo también muy bien en el Palacanestro Zora. Obviamente. Siguiendo con lo que es la actividad en Europa, nos vamos a mi categoría, que es la Leboro, donde siempre tenemos un destacado. Sí. Siempre hay alguien que brilla, siempre hay alguien que salta un poquito sobre la media. En este caso, este fin de semana fue la tarea de Mateo Díaz, figura en la victoria, además de la Almansa ante el Alicante, 87-74, cerquita del doble-doble, 19 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias en 25 minutos para el hijo del señor Díaz. En este caso, no le está alcanzando de todas maneras a la Almansa, está en el puesto número 15, bastante lejos de lo que son los clasificados a la postemporada. Pero bueno, nos quedamos con este 19 puntos para que el argentino sea figura. 9 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias para Juan y Marcos, en lo que además fue triunfo de su equipo del Lleida ante el Albacete. Sí, justo lo mencionamos. ¿Quién? Sidibé. Juan y Marcos. El que estaba en Peñarol. Sí. Sí, sí, sí. Lo descubrí este fin de semana. Pasaron dos ex Peñarol. Pasó Sidibé y bueno, previo a eso había sido un reemplazo muy breve de Devin Thomas. Ah, mira. No, me lo perdí. Bien, miro muchas veces. Fue muy, muy corto porque fue un reemplazo, claro, por lesión. En el trajín de buscar información busco nada más el renglón de Juan y Marcos, tengo que confesarlo porque son un montón. Pero sí, es más, apenas termina, si es cortado de Peñarol y creo que a la semana se confirmaba, sí, su llegada. Bien. Pero sí, 9 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias para Juan y Marcos en esta jornada y triunfo del San Pablo Burgos ante el Palencia, 89-65, 7 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias para Gonza Corbalán. No estuvo sin Chimberlo, exactamente. No estuvo en el Palencia, ni en el banco. En el Palencia. Porque jugó el equipo de Liga Eva, donde perdió ante el Tavira Corbaque, mirá cómo se llama el equipo, 66-57, 12 puntos para Chivi Merlo en la Liga Eva, pero sí se jugó y arrancaron los playoffs con un dolor, no por el que le haya pasado nada a ningún argentino, sino porque el Beni Carlo ante el Zamora Enamora empataron 66 iguales en el primer partido. No hubo definición, es al mejor de dos partidos, por eso tenemos esa situación. Pero bueno, perdió el equipo de Bresan, empataron este duelo argentino, ganó el equipo de Hierrezuelo, perdió el equipo de Chapero, ganó el equipo de Herrera, ganó la primera final el equipo de Bortoluzzi, otra vez se viene el ascenso del Burgo, ganó por 16 en el partido de ida, y bueno, el empate de Zamora Enamora con el Beni Carlo. Bueno, hablando de playoff, uno que no jugó playoff, pero ya se coronó campeón,
Toscano en mano, como corresponde, después del partido, hubo festejo. Nos vamos a Italia porque en la Serie D hay campeón, hay ascenso. Y ahí estuvo Marco Bassani, al cual ya saludamos. ¿Cómo andás, Marcos? Ahí estamos, calibrando. Buenas. Ahí está, ahí estamos. Buenas a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Marcos? Ya, ¿los festejos cómo fueron? ¿Terminaron? ¿Continúan? ¿Hay programado alguna fiesta extra? Continúan ahora que quedan dos fechas. Están armando para el fin de que viene, después del partido, comer con todo el equipo. Y la última fecha, el 30, hacer algo más personal, digamos. Así que, bien. Así que nada, contento, la verdad. Bien, bien. Bueno, ¿fue una temporada dura o una temporada larga? ¿Cómo sentiste cada uno de los juegos para llegar a este título? La verdad que el del año pasado ya se estaba hablando mucho para... O sea, el equipo en sí quería ascender y ganándose su lugarcito ascendiendo, así que desde el principio fue duro. Por suerte pudimos siempre mantener el primer puesto, que no es fácil. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que se llevó bastante bien ahora al final y cerrarlo con dos fechas de anticipo, te da una tranquilidad porque ya está, se terminó el laburo, por así decirlo. ¿Y cómo fue el arranque de esos festejos particularmente? Decías que había una idea de ascender. Se venía cocinando un poquito ya hace un tiempo. ¿Cómo fue el festejo inicial? El festejo fue muy... Nos metimos al vestuario con el técnico, muy... de grupo cerrado. Nos agarró jugando fuera de casa. La verdad que la gente fue a alentarnos y eso estuvo muy bueno. También pudieron transmitir el partido y... Para que lo vea la gente acá de San Sepulcro, la verdad que estuvo muy bueno. Y nada, la verdad que es una descarga tremenda haber terminado y todo, la verdad, muy contento que se mueva tanto San Sepulcro este año, era el objetivo y por suerte cumplirlo, nada, te deja tranquilo. Marco, el año pasado también se habían armado para ascender, ¿o me equivoco yo? No, el año pasado arrancaron ellos, fue la primera o segunda temporada. Uh-huh. Que jugaba en Serie D. Yo llegué en enero. Ah, vos te sumaste 11 partidos jugaste la temporada pasada, ¿cierto? Yo, claro, jugué la segunda ronda nomás. Uh-huh. Y ahí empezaron a... Siempre el principio fue como el plan ascender y empezar a hablar de este año, todo este bien. Año. Y bueno, nada, fue una apuesta que se hizo y terminó saliendo bien. Genial. ¿Y con qué nivel de básquet te encontraste esta temporada? ¿Cambió algo con respecto a la anterior? ¿El básquet italiano en sí está por sufrir algún tipo de modificación con respecto a las categorías y toda la cuestión? ¿Notaste alguna diferencia o lo sentiste igual? Este año el torneo para mí fue mucho más complicado porque el año pasado eran 10, 11 equipos y este año jugaron 16, hicieron dos girones 16. En donde sumaron mucho equipo de Firenze, que la verdad que es otro nivel, o sea, mucho más fuerte. Pero bueno, estuvo bueno. El nivel es bastante parejo y estuvo bastante bueno. Marco, contanos un poquito, porque te estamos prácticamente presentando en sociedad para nuestro programa, es la primera vez que salís. Franco, con esto, ahora Franco está 2-1 las salidas al aire, pero bueno... volvió a tener una buena temporada Franco, volvió a festejar. Pero contanos un poco el recorrido tuyo en la Argentina antes de irte a Italia. Yo era cuando a los 17 que terminé la secundaria, me metí, soy de Viedma, Río Negro. Ajá. Me metí en el Deportivo Viedma como juvenil, ya venía entrenando. Hice la temporada 2015-2016 y arranqué la 16-17. Y ahí me fui a estudiar a La Plata. La verdad que nunca me desvinculé del básquet, seguí jugando, pero me tiré más a apostar al estudio. Uh-huh. Y me metí con unos amigos que estaban jugando en Estudiantes, jugué un poco de federal ahí. Después pasé a Gimnasia de La Plata, donde no jugué federal, pero estuve en el equipo y nada, siempre vinculado al básquet, pero amateur. Después arrancó la pandemia y la pandemia cambió todo por completo. Uh-huh. Yo me volví a Viedma, donde estaba Fran, donde estaba con mi familia y empecé a jugar en mi club de Viedma, que es Villa Congreso, y ahí me agarraron las ganas de volver a jugar y apostar por algo nuevo. Y como nada, Franco abrió el camino en Italia, y hice la prueba y ahí fue que se dio de llegar en enero acá a San Sepulcro.
¿Y cómo es esta relación también de hermanos? Los dos juegan al básquet, los dos están ahora en Italia. ¿Se habla mucho de esa cuestión o tratan de por ahí cuando tienen una charla de familia, se deja un poquito el básquet de lado y se enfocan más en otras cosas? Viste que los Ginóbili cuando se juntan no hablan de básquet cuando terminan los partidos. O sea, es una condición que Sí, pone sí. Manu, que ponía Manu en su momento. ¿Cómo es la cuestión? No creo que venga por ese lado. No, nosotros, la verdad que antes de chiquito nos peleábamos mucho, esa típica relación de hermanos. Somos tres, así que era bastante Claro. complicado. Y hoy en día nos escribimos bastante. Hace un rato estuve hablando con los dos, estábamos de risa y se habla de todo un poco, la vida, más que nada el básquet, nada, que tenga éxito, de ser lo mejor y después cada uno sabe lo que tiene que hacer y se apoya, obvio, pero no se habla tanto tácticamente, sino de apoyo moral y Pensé estar juntos. que Eason iba a picantear un poquitito más e iba a preguntar cuál es el mejor, al menos de los dos que conocemos. A mí me cuesta Sí, elegir, me sí. cuesta porque son posiciones diferentes, me parece que Franco es más un base conductor anotador, lo de Marco me parece que es un poco más cerca del aro. Yo firmo a los dos, o sea, si tengo que firmar me das a elegir, firmo a los dos, pero bueno, Marco, ¿cómo lo ves? ¿Qué virtudes tenés vos y qué virtudes tiene Franco? ¿Y cuáles son los puntos débiles de cada uno de los dos que vos ves? No, sí, obvio. Yo creo que, nada, primero que nada, Fran, yo lo. Es como un. No sé, siempre lo seguí, lo admiro, ¿no? Y yo creo que en el uno contra uno voy a tener más chance Mirá. por el tema de la altura. Bien. Pero Al después poste bajo lo mandás a él, Franco. sí, de una, Ahí de una. está. Después es mucho más goleador el que. La verdad que cambió el rol ahora en Italia, está jugando de otra manera y. Sí, lo prefiero así, ¿eh? Sí. Voy a decir que de frente al cesto te puede ganar en velocidad. Lo único. Bueno, Por por ahí un eso. poco más largo le llego a hacer Claro, una tapa, pero se me claro. enoja si le hago así que lo dejo tirado, porque si no se me Bien, enoja. bien. Es muy explosivo hacia el aro. Me parece que en el uno contra uno puedes llegar a perder, pero como decías vos, en el poste bajo, claramente gana Marco. Digo, Claramente, sí, y claramente. pensando que los dos están en Italia, más allá de los distintos equipos y las distintas realidades. ¿Hay ganas de compartir equipo en algún momento si se da la posibilidad? Tenemos Yo quiero, hermanos, yo quiero, yo quiero tenemos porque me ahorro, hermanos. claro, me ahorra que buscar a dos por diferentes, los Tenemos tengo. a los hermanitos Fernández Lang ya Claro, compartiendo a equipo, los Cuelo que a juegan los también en Cuelos la D. juntos. Digo, es algo que se da en algunos otros equipos de los ascensos de Italia. Digo, ¿hay alguna una conversación, algún deseo interno de decir, che, estaría bueno volver a compartir equipo? La verdad que no se habla mucho, pero sí, las ganas siempre están. Sí, me encantaría. Estuvimos juntos ahí cuando estábamos en Viedma, que él jugaba, yo era juvenil, pero Claro. compartirlo en cancha, disfrutarlo una temporada juntos sería un sueño, la verdad que sería un año increíble si se da. A ver, repasemos, Marco. ¿Franco tiene cuántos años? Franco tiene 27, yo tengo 24, cumplo 25 ahora en mayo. ¿Y el tercero en Discordia? Y el tercero tiene 22, cumple 23. ¿Y se va también para Italia? ¿Juega al básquet o no? Nada que ver. No, no sé, no, dejó de jugar. Jugaba así, dejó de jugar ahora. Bueno, pero Dolor. te lo llevas a Italia y juegan los tres en el mismo equipo, sería un golazo en mitad de cancha. Al menos para expedición sería un golazo. No son muchos los No, no, o hermanos. sea, Los no tiene tres. no tiene intención de irse a Italia. No, no, no. No con el básquet. Si Bien. viene, viene a laburar, a hacer otras cosas. Pero el Bueno, básquet no. ¿y con qué soñás, Marco? Porque, digo, terminó la temporada, bueno, le quedan un par de partidos. ¿Con qué se sueña? Digo, jugar la C, por ahí apuntar a una categoría más alta, a otro país. La verdad que estoy bien acá en Italia, me entré bien y eso me gustaría quedarme acá un par de años más. Y después el tema de categoría, sí, sería mi objetivo, ir subiendo poco a poco. Está bien que, o sea, yo siento que en Argentina me salí como el de los libros, por así decir, cuando me fui a jugar amateur y estudiar. Y hoy en día acá, ir haciendo mi camino poco a poco, yo sé que tengo tiempo y nada, hay que ir despacio, que todo llega, ¿no? Bien. ¿Pudiste terminar los estudios? No, no, hice 3 años y me quedé. Estaba estudiando psicología, ahora Uf, saqué durísimo. todos los papeles para meterme a distancia. Pero bueno, viviendo si Italia, España, por el tema del idioma, así que, bueno, mi idea es seguir, terminar, ¿no? Recibirme algo. O sea, no le perdiste el hilo a la psicología, como que tenés ganas de terminarla. Sí, eso sí, sé que me voy a recibir, o sea, quiero recibirme de psicólogo y nada, estoy sí, jugando al básquet, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Y allá en Italia estás solo o estás acompañado? ¿Viste? Porque siempre, muchas veces, el tema personal también es influyente. Digo, ¿cómo está la situación?
Este año conocí una chica acá cerca de un pueblo Bien. acá y he juntado con ella, así que la Muy verdad bien. mucho mejor, mucho, no sé, más tranquilo, ¿no? Se lleva más fácil. En eso. Claro, se hace más fácil la estadía, ¿no? Sí, se hace más fácil. Bien. Así que nada, re bien, contento. Y te llevo ese primer año que donde estuviste ya en Italia, saliendo un poquito de lo que fue este ascenso y esta temporada. ¿Cómo fue la adaptación también para vos a un país nuevo, a un nuevo básquet, más allá de que las reglas siempre son lo mismo? Sabemos que en Argentina se juega un poquito diferente a lo que es el resto del mundo. ¿Cómo fue también la adaptación para vos al básquet y a la vida ahí en Italia? Yo llegué en enero, los primeros días del año pasado, y el primer mes iba a arrancar el 8 de enero el torneo y se paró un mes por el COVID. La verdad que llegué sin hablar el idioma. Nada, fue todo como un pantallazo de entrada. Pero bueno, el primer mes medio que no la pasé muy bien porque no se entrenaba, estaba encerrado y me puse a estudiar italiano y después arrancamos a entrenar poco a poco. La verdad que el básquet dentro de todo igual. Por ahí algunos movimientos que yo hago me cobran caminar porque no sé, no pica la pelota antes. Me costó un poco entenderlo al principio, pero estoy agarrándole la mano y nada. Hoy en día, nada, yo creo que lo más complicado es el tema del idioma, pero se aprende si uno le pone ganas y después es el cara dura y empezar a hablar y primero sea cualquier cosa, obvio, pero hoy en día ya me puedo comunicar y con eso estoy más tranquilo. ¿Y cómo es el pueblo? ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo es el acompañamiento al equipo? Digo, jugaron de visitante ahora, pero ¿qué es lo que esperás para el partido de que jueguen de local y esos festejos? ¿Va mucha gente a ver los partidos? ¿Cómo es la presencia de la hinchada y del público? Acá San Sepulcro no es tan grande, son 17.000 habitantes más o menos, pero este año le están metiendo más. O sea, la gente está yendo más al básquet, la verdad están empezando a promocionar un poco más, que eso es lo que atrae. Y lo bueno después que muchos chicos de las inferiores están yendo y llevan a los papás, hay mucho Claro. más gente, más público metido con nosotros y agarraron cariño y eso está bueno. ¿Sabes Espero qué? para este fin Claro. de nada, que esté todo y que sea una fiesta, sinceramente ya matemáticamente ya estamos. Te digo la verdad, hay muchos jugadores, mis compañeros que no quieren jugar mucho, viste, cuidarse, qué sé yo, pero bueno, es un partido de local, yo le digo, que Claro. nada, son dos partidos, hay que ganar y qué mejor que terminar ganando y listo. No, ¿sabes por qué te pregunto, Marco? Porque muchas veces se habla de lo que es el nivel de los argentinos y por ahí nosotros repasamos la C, repasamos la D y muchas veces, a ver, no es que se minimiza, sino que dice, no, pero estás jugando la C, estás jugando la D, no cuenta. O sea, así es de rotundo muchas Claro. veces el tema. ¿Vos cómo lo ves? Digo, ¿es importante que estén jugando en la C? ¿Es importante que tengan buenos números? Porque digo, si metés 30 puntos en la D o en la C, me parece que metiste 30 puntos, más allá del nivel. Me parece que el nivel es bueno en las dos categorías y habla de una buena presencia argentina. ¿Cómo lo ves vos de ese lado? Veo eso, he escuchado también y siempre me preguntan qué liga está jugando, qué esto, qué lo otro. Yo no creo que sea tanto la liga, por ahí el tema de las regiones cambia un poco. Pero, o sea, hoy en día el nivel que está acá en la D nuestra, o sea, hay equipos que sí, tenés diferencia de 20 puntos, pero hay equipos que no, y mantener la regularidad tampoco es fácil en Claro. todos los partidos, ¿no? Es como que, no sé, no siento que hay que desmerecer o algo, cada uno hace su camino y listo. Seguro, seguro. Sí, nosotros bancamos y la verdad que seguimos a todas las categorías. Y la verdad que si vos metés 30 en la D, me parece que es valorable. Si tu hermano mete 30 en la C, ni hablar. Obviamente que siempre la B, la A2 en Italia son muy fuertes. Es un nivel ya más profesional. Pero me parece que comparándolo con el federal de la Argentina, me parece que la C al menos es mucho mejor. Sí, la C, sí. Es lo que yo comparaba hablando con Fran, digo, todo jugador de TNA hoy en día juega C-Ball acá Claro. porque es lo máximo que puede jugar. Y vos comparando los niveles, es más o menos un mismo nivel, o sea, de Liga Argentina sería. Por ahí lo que juego yo sería más como un federal, mi liga, depende también de la región y todo lo que voy diciendo. Claro, porque yo, a ver, hacía la comparación con jugadores como, por ejemplo, Sebastián Uranga, que se fue a jugar allá. Este fin de semana metió 32, o sea, es un jugador de Liga Claro. Argentina. Ni que hablar Mauro Araujo, que jugó la temporada pasada en Argentino Junín en primera y está jugando también en la C. Entonces digo, Miguel no es Gerlero, que. que
Miguel Gerlero, que es un Miguel jugador Gerlero, con títulos de la Liga Nacional, también está en la C. Con mucho recorrido, me parece que hay que darle crédito porque son jugadores de Liga Nacional Argentina y de Liga Argentina, no de primera y segunda categoría. Sí, lo que tiene también es que veo que la, o sea, todo el argentino que viene acá saca diferencia, uh-huh, y eso es valorable lo que es el básquet argentino, quiera o no la liga que sea. Claro. Todo que viene se hace sentir y eso, nada, está buenísimo. Y te consulto, ¿cómo estaba conformado el resto de tu equipo? Por ahí tenemos muchas categorías de ascenso donde hay equipos que tienen jugadores de mucha experiencia, otros que son en equipos muy jóvenes que se están empezando a formar, muy pocos que tienen un mix de jugadores con mucha experiencia y jóvenes. ¿Cómo estaba conformado tu equipo más o menos en cuanto a nacionalidades y en cuanto a las edades? Este año yo ahora estoy viviendo con un chico que es Serbia, tiene 21 años. Y un americano que vino, que tiene 30. Somos los tres que estamos afuera. Después hay juveniles del club, que la verdad no tienen mucho juego. Y después, claro, tenemos un base que tiene es grande, tiene más de 30 y algo. Y hay cuatro jugadores de más de 30 años que son jugadores de experiencia. Y después hay dos chicos que son de mi misma edad, que son del club, que tienen el nivel. Todos en su momento fueron jugando Seoro, B, y ahora volvieron acá porque son del pueblo, son cerca y a una hora viajan, juegan, todos laburan, hay que decir la verdad. Mi liga, mis compañeros todos tienen un laburo y vienen a jugar y solo nosotros que estamos acá no tenemos un laburo aparte, pero los demás sí, todos laburan y juegan por diversión, ¿no? ¿Y cómo se ocupa el tiempo, Marco, el tiempo libre? ¿Se entrena, se hace gimnasio, se sale a pasear? ¿Hay cosas lindas como para ver ahí donde estás? Acá el pueblo ya me lo recorrí todo, la verdad lo caminé por todos lados, no me queda más por andar, pero sí, a la mañana me voy al gimnasio y me metí a dar clase con el mini básquet. Bien. Ayudar, así que está bueno y la verdad que agarra mucho cariño con los nenes y así que si le meto eso, estoy haciendo eso. Bien. Ison va a hacer una pregunta, yo lo veo muy tranquilo, Ison, me parece que la pregunta que cierra siempre las notas de la señorita Patoco va a venir complicada porque lo veo muy tranquilo, lo veo más, a Franco lo veo más en ese tema, me parece, pero bueno, arriesgue porque me parece que no es una pregunta complicada, no tengas miedo, Marco, pero es una pregunta que hace siempre Ison, no pasa nada. Que por ahí si viste la nota con Franco, está siempre la pregunta Patoco. Es una pregunta muy fácil igual, no es para nada complicada. Ya llevas un tiempo en Italia, has tenido participación en el equipo y la pregunta es muy simple. ¿Qué costumbres argentinas o cuestiones argentinas, si le queremos decir de alguna manera, has logrado ir incorporando cual trabajo de hormiga dentro del funcionamiento del equipo? Por ejemplo, cumbia santafesina sonando en el vestuario, ronda de mates previas a un viaje, a un partido... Uh-huh. No sé, cualquier cosa que sea, algún asadito en caso de conseguir carne, que digo, che, les voy a mostrar la comida argentina. La grillata, sí. Claro, lo que se pueda conseguir, hacemos un asadito con chimichurri, nada de barbacoa, esas cosas raras. Digo, ¿hay alguna costumbre o alguna cosa argentina que hayas logrado meter dentro del equipo? Lo que metí mucho son las palabras argentinas. Hay momentos que... O sea, no sé, el vamos, dale, no sé, después algunos insultos que salen, que el boludo puede salir, todo. El boludo cotiza. El boludo cotiza, hay muchas que cotizan y la entienden poco. Bien. Después el mate, se lo hice probar a todos, pero todos me dicen, es un té. Yo digo, no me diga eso, qué sé yo, blasfemia. No me ríes. Bien. Pero no, nada, eso más que nada, después... Dulce. Ahora que el grupo muy abierto. ¿Probaron muy unido, dulce de leche, bueno, por ejemplo? ¿Un dulce de leche argentino? Dulce de leche, sí. Bien, sí, bien. Sí, ahí le hice probar también. ¿Y cómo fue que dijiste la grillata? ¿Que dijiste que era tipo como el asado? Claro, al asado le dicen grillata. Yo le digo, acá cortan la carne, hacen lo que quieren con la carne, no podemos hacer un asado. Le digo. Pero bueno. Una vergüenza. Pero bueno, bien. ¿Viste que te dije que venía por el lado comestible, no tanto por el lado musical? Está muy bien. Musical. No, no escucho música. El año pasado le digo, ¿cómo no van a poner un tema, una cumbia? Le digo, por ahí llegan y yo estoy escuchando cumbia, me tiro unos pasos y... Bien. Me miran y dicen, ¿qué escucha? Bien. No entiende nada. O sea que está todavía vacante el terreno musical.
Sí, eso no, no, Ahí hay que no, no se imponer, escucha nada hay que directamente. imponer, Ahí llevar te, parlante y claro, ahí ya empezá a lo lamento. aprovechar. Lo que sí metí fue un par de cumbias Bien. en la entrada en calor que se escucha en el estadio. Le dije, meteme dos, tres cumbias ahí, En antes de arrancar, así el me motivé estadio, un poco y bien. ahí se escucha, en el estadio se Bien. escucha. ¿Y cuál es el resultado? Porque digo, la música muchas veces nosotros la entendemos por ahí, pero ¿cómo repercutió en el ambiente del equipo? Te tiran unos pasos prohibidos también los italianos. Me lo estoy imaginando al serbio bailando en una cumbia. No, 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 no entienden nada. Yo me río, me bailo, me voy hasta abajo, ese yo, boludece. Bien. No entienden nada. Se me Bien. cagan de risa. Bien, bien, bien. Bueno, en la fiesta por ahí algo puede llegar a surgir, Marco. Sí, ahí Queremos sí puede salir imágenes cualquier cosa. de tus cohabitantes tirando un paso ahí de cumbia santafesina. Cotiza, cotiza. Después, bueno, el serbio se puede vender también jugando en otro equipo, bailando una cumbia argentina. Bailando una cumbia, le pongo una cumbia, nomás, listo, Claro, ya está, con y eso que ya se está. mueva, ¿viste? Después con Sí. los festejos uno se mueve hasta que cuando no sabe bailar. Bien, Doy fe. bien. Bueno, Marco, gracias por el tiempo, gracias por la charla. Queríamos ya, había quedado la deuda pendiente del año pasado, así que ya la cubrimos. Ojalá que se dé lo mejor para vos. Si juegan entre hermanos estaría buenísimo, pero que sea lo Ojalá. mejor para la temporada que viene. Una reestructuración también de la SE que los puede llegar también a meter un poco más arriba. Así que bueno, que sea lo mejor en lo que venga y a seguir rompiéndola. Y nosotros desde acá humildemente los seguimos acompañando tanto en lo personal como en lo basquetbolístico. Dale, genial. Nada, mil gracias a ustedes por el laburo que hacen, por sacarnos a nosotros que estamos acá fuera del país y subir información. La verdad que está buenísimo, así que agradecerle un montonazo. Un abrazo grande, Marco. Un abrazo grande. Ahí estaba Marco Bassani, campeón con su equipo, con el Duques, así se llama, el de Sansepolcro ahí en Toscana. Lograron el ascenso, obtuvieron el campeonato y de hecho, no tengo los números, mira, me olvidé de preguntarle, pero no tengo los números individuales de Marco en esta jornada. En una Serie D que está llegando ya al tramo final, como nuestro programa. Semifinales también, por ejemplo, en la Puglia. 32 puntos para un tal Emiliano Paparella, que parecía que este año no iba a jugar. Jugó finalmente y está jugando en duelo de argentinos con el Apricena, con el equipo de Agustín Velardo. Y ayer fue una buena victoria 91-68 con 32 de Emi. Exacto, dentro de lo Uno que de es los que hablamos la. también, ¿no? Porque Sí, hablamos con Emi sí, sí, también. sí. Dentro de lo que es la Serie B, buena participación por los argentinos. 15 para Juan Marcos Cassini en la victoria de su equipo 87-63. 14 para Adrián Quiera en el 87-58 de su equipo. 17 para Nico Stanich en el 76-68 del Fabriano ante el Mosconi Ancona, por Así ejemplo, es. dentro de lo más destacado. 13 puntos para Diego Corral, con el cual hablé y me dijo que lo aguantara una temporada más con su emprendimiento, porque están recién Ah, está empezando. muy bien. Ya toqué ese tema con el señor Diego Corral. Bueno, y en la Serie C hay varios números importantes. 23 para Nico Maffei, buena fecha para el ex Belgrano de San Nicolás, 18 puntos para Miguel Gerlero, recién lo nombrabas, 22 para Nacho Davico, 24 para Lautaro Fraga, bueno, lo que decíamos, ¿no? Los 32 de Sebastián Uranga, los 28 de Sergio Rupil, también buenos números para él en lo individual, los 33 de Tomás Fernández Lang, ¿Cómo están, otra vez para el flaco de Olímpico jugando en el Agrigento. Esta semana no estuvo en el equipo de Serie A2, pero sí lo hizo muy bien en su equipo de la C. Bien, y repaso muy fugaz por lo que es Sí. el resto de Europa. Tuvimos 22 puntos de Tommy Caballero en la caída de su equipo 85-96. 22 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias para él. Grandes tareas de Gasti Vuelan en los playoffs ya de la Liga de Rumania. 14 puntos, 6 asistencias en el primer partido. 10 unidades y 4 pases gol en el segundo. Serie empatada 1 a 1. Ganó cómodo y perdió feo. Sí, 92 a 78 la victoria. 70 a 94 la derrota en este caso. Así que se va el micrófono y serie 1 a 1 para ellos. 18 puntos en el segundo partido de la semana para Eric Thomas, 86 a 73 la victoria de su equipo.
13 puntos en la primera jornada, 88-85 para Juan de la Fuente, 10 en el segundo, con caída abultada también, 62-83, pero variaditos y buenos números para los argentinos en Europa. Bien, promocionamos y mucho también para que nos escuchara la familia de Lautaro López, porque me preguntaban por qué no lo poníamos a Lautaro López. Lautaro López clasificó con el Spiski directamente a semifinales, por eso claro, no jugó la instancia de cuartos de final, jugó ya el primer partido de semifinales, 18 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias en 31 minutos ante el Comarno, en victoria 94-65, pareciera que la serie va a ir cómoda para el Spiski, que terminó primero en la temporada regular y que está jugando ya la instancia de playoffs. Y 59. Mira, le regalamos un minuto a la producción, al señor operador, que siempre nos está acosando con el tema del reloj. Es como que yo siento que pone un reloj gigante así que nos marca. Pero hoy hizo un buen trabajo. Hoy hizo un buen trabajo, así que nos despedimos. Nos reencontramos el próximo lunes. Sigan en la continuidad de lo que es UQPlay. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 13 con mucha más información de los argentinos, ya entrando en el mes de mayo, de a poquito, donde se empiezan a terminar todos los torneos y nosotros obviamente estaremos acompañando a cada uno de los argentinos que está en los distintos lugares en las distintas ligas, obviamente aquí en Expedición Albiceleste y obviamente por UQPlay.